En el capítulo anterior. Estamos cerca del comando central de Megatron. Las chispas deben estar ahí. ¡Aquí es primitivo! ¡Megatron! ¡Te tengo! ¿Qué clase de cuerpo débil es esto? ¡Lo logramos! Las chispas están finalmente en nuestras manos. No dejaré que Optimus Primitivo tenga el control de las chispas. Si quiero el éxito, es hora de la acción. Mientras Optimus Primitivo tenga las chispas, no podré completar mi objetivo. Preparar ataque a fondo. Debo recuperar mi base. Inmediatamente. Enseguida, mi señor. Necesito un cuerpo más fuerte. Pero aún no es hora de diseñar uno completamente nuevo. Necesito un patrón. Sí. ¿Y qué podría ser más apropiado? Derrochamos nuestros ánodos para encontrar las chispas. ¿Por qué no devolverlas a los cuerpos? El chico tiene razón. Si nada más ayudara incluso a los otros... ¿Y dejar que Megatron las recapture? No puedo liberar las chispas hasta que Megatron sea vencido y reformemos todo Cybertron, ¿entienden? He cambiado los códigos de defensa de la red. Así Megatron no tendrá acceso remoto a ellos. ¡En camino, retoños! Y... si encuentro una forma de que las armas trabajen... deberás cuidarte, Megatron. Todo está bien y en orden, gran jefe, pero exactamente, ¿cómo se supone que reformaremos todo Cybertron? No estoy seguro. Una parte del rompecabezas está perdida y solo la encontraremos en el oráculo. ¿No puede ser el mismo oráculo que tan amablemente dejaste que Megatron copiara de ti? El oráculo sabe acerca de la copia y dejó que sucediera. Quería que Megatron lo tuviera. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. ¡Ey, malas nuevas! Todas las armas ofensivas están atadas a la chispa de Megatron. Son totalmente inaccesibles. ¿Y qué se supone que usemos en su contra? ¿Nuestra gracia natural? Nuestra única opción es liberar las chispas. No debemos perder nuestro punto de vista. ¡Yuhu! ¡Jefecillo! ¿Por qué no das un vistazo? Minutos. No hay nada que podamos hacer. ¿Recuerdas esto? Sé lo que creyeron antes. Oh, como si fueran a caer en el mismo viejo truco. ¿Quién dijo algo del mismo viejo truco? Buena idea, Rat Trap. Lobo Plateado, Black Arachnia, Night Scream. Necesitamos un poco de tiempo. Buscando. Buscando.
Señales maximales detectadas. Mordieron el cebo. Ahora a divertirnos. No hay señal de los maximales dentro de las ruinas. Parece que esto es un truco. ¡Marcado! ¡Te tengo! ¿Qué? No se detectan señales maximales. ¿Realmente esperas que caigamos en esa treta nuevamente? Stryker, Trost, los maximales están tramando algo. ¿Lo crees? Se lo debemos a Rat Trap. Combinar campos de distorsión con holochips fue una idea genial. Le agradeceré personalmente. Lobo Plateado, necesitas reunir a tu equipo en el interior antes que elevemos los escudos. ¡Como si fuera fácil! Eleven los escudos. Nos protegeremos aquí. Eleven los escudos. No los podemos dejar ahí, gran jefe. No me gusta esto más que a ti, pero debemos proteger las chispas. Elevando escudos. Parece que estamos por nuestra cuenta. Sí, ahora todo lo que haremos es evadir a la niñera. Escúchame bien, chico. Ahora ella es el menor de sus problemas. No tienes a dónde huir, araña. Señales maximales detectadas. Oye, detente. ¿Estás loca, mujer? Qué bueno que tenía el dispositivo de Rat Trap bajo la manga. Espero que puedan retenerlos afuera. Estoy más preocupado por nosotros. Los escudos nos retienen. Solo espero que nuestros amigos hagan lo mismo. Botánica. Vamos, retoño. No es hora de tomar una siesta. Rat-Trap, ¿qué sucede? Los escudos la están aislando de su núcleo orgánico. ¿Cómo podemos ayudar? Solo tenemos que sacarla de aquí o ella morirá. Si bajamos los escudos por un instante, estaremos acabados. No podemos penetrar sus escudos, Super Megatron. Sus reservas de poder no durarán para siempre, y luego podrán retomar el barco o explotarlo fuera del mundo.
De cualquier forma, las chispas serán mías otra vez. Lobo plateado a Optimus. Lobo plateado a Optimus. Oh, hay mucha interferencia. ¿Cómo vamos a ganar cuando Megatron tiene tantos zánganos? ¿Qué tal si interrumpimos el suministro de la fuente? Me gusta tu forma de pensar. ¿Cómo están las armas? ¿Hay suerte? Sí, pero no de la buena. La única forma de ayudarla ahora es colocando el arsenal en línea. Pensaré en algo, retoño. Quédate aquí, arbolito. No te marchites, por favor. ¡No! Debemos ayudarla. Si tiramos los escudos, estamos perdidos, incluyendo a Botánica. ¡Gran jefe! Chino, date prisa para colocar el arsenal. Las chispas mantendrán a salvo. Oh, no, pequeña. Te sacaré fuera de aquí. Si pudiera crear un campo exactamente igual a las armonías de este escudo. Es arriesgado. Si los Viacons registran su ubicación. ¡Ah, Viacons! ¡Yo los manejo! Pero no lo que te pasa a ti, cariño. Lamentable excusa para un comando de ataque. ¡Ah! ¡Lobo plateado! ¿Nunca te cansas de seguir perdiendo? Muy bien, Mega. Tengo una nueva melodía para ti. ¿Qué te parece si hacemos un dúo? Alguien me subestimó. Alguien pensó que estando atrapado dentro de un cuerpo débil, sería fácilmente derrotado. Alguien estaba equivocado. ¡Yujo! ¡Super Megatron! ¡Estoy por aquí! Lobo plateado a Optimus. Pusimos a Megatron fuera del negocio. ¿Querrás decir que yo puse a Megatron fuera del negocio? Y lo sepultaste bajo 3 megatoneladas de sólido titán. Ahora lo que tenemos que hacer es derribar los drones que quedan. Absorben el núcleo de poder y cuando se va todo, hasta las unidades antigravitacionales. No tenemos mucho tiempo, gran jefe. Vamos hacia abajo y rápido. Debemos proteger las chispas. Nunca hice nada por ti, retoño.
podemos evitar que se estrelle. ¿Estás bromeando? ¡No podemos con esta cosa! ¡Dirígelo hacia acá! ¿Hay alguien en casa? ¡Ay! Deben reunir la tierra. Sí. ¿Cómo transferiste los escudos? ¿Se va? Yo diría que es una buena idea. El aparato está emitiendo una serie de pulsos armónicos. Haz que tus tropas recalibren tus armas para disparar a la siguiente frecuencia. Transmitiendo, ahora. ¡Está lanzando a través de nuestros escudos! Eso es imposible. Rat-Trap, ¿qué has hecho? Hice lo que tenía que hacer. Ordenen los escudos, cambiar la frecuencia. Olvídalo, gran jefe, la defensa de la red se quemó. Megatron. Ataquen las unidades antigravitacionales. ¡Antigravitacionales fuera de línea! ¡Ay! ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste? ¡Finalmente los teníamos acorralados! No ahora, Chitor. Tenemos que concentrarnos en salvar las chispas. ¿Qué estás haciendo? Elevar un campo de bloqueo alrededor de la unidad contenedora. Esto succionará el resto de nuestro poder. ¡Ay! Bien, las buenas noticias son que la unidad de contención sobrevivió y que las chispas están bien. Ay, gracias a la matriz. ¿Y las malas? Ay, tenías que preguntar. ¿Puedes ordenar los escudos, acomodarlos en línea? ¿Con qué? ¡No tenemos poder en ninguna parte! ¿Qué hice? ¿En qué estaba pensando? Como lo dijiste, hiciste lo que tenías que hacer. Esto es lo que es. El principio del fin. Y con la matriz como mi testigo, Megatron no tendrá esas chispas.